Antes de saber la última revelación de Messi, Neymar y el Barcelona, vamos a ver qué es lo que está pasando en Alemania con Robert Lewandowski. En el entorno del Bayern Múnich, la marcha de Robert Lewandowski sigue siendo debatida, un tema muy sensible para la afición y el parlamento bávaro. El nombre del polaco generó polémica el martes durante la Asamblea General Anual de Múnich, donde presentaron a Herbert Heiner como presidente del club. Durante la reunión, que duró unas 5 horas, el delantero azulgrana se convirtió en tema de debate tras una aborrecible intervención del representante de la afición, Dieter Marx. Según la cadena polaca TVB Sport, el delegado de la afición del Bayern acusó al jugador de 34 años de ser un hombre sin carácter por dejar el Bayern forzosamente un año antes que expirara su contrato. Marx dijo esas palabras: "Así no se debe despedir un club. No se le debe dar un partido de despedida al final de su carrera. Tampoco debería estar en el Salón de la Fama", las que causaron gran rechazo por los presentes en la sala. El gerente general del Bayern, Oliver Kahn, intervino para calmar la situación y defendió a Lewandowski, con quien además tuvo unas fuertes discusiones cuando el polaco se declaraba en rebeldía por forzar la salida del club. Kahn fue aplaudido y elogiado luego de decir lo siguiente: "Puedes entender que Robert, a la edad de 34 años, quiera cambiar algo de su vida. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a otro fantástico jugador que fue una máquina en el Bayern. Le agradezco sus grandes logros y todo lo que ha hecho por el club. Y es que más allá de todo lo que ocasionó la salida del polaco, existe un respeto y reconocimiento por su trayectoria y logros conseguidos por el equipo". Lewandowski es uno de los ganadores del Balón de Oro 2022 en el Trofeo Müller, un nuevo galardón otorgado al máximo goleador de Europa de la temporada pasada. El delantero, tras recibir su premio, dedicó unas palabras a su antiguo equipo y al actual: "Quiero dar las gracias a mis ex compañeros del Bayern de Múnich y a mis actuales compañeros en el Barcelona, porque sabemos que es complicado marcar goles y para ello necesito a mis compañeros". Robert, antes de fichar con el Barça, marcó 57 goles con los bávaros en la temporada pasada. Por tanto, motivo de debate aún el delantero polaco en el club bávaro. Vamos ahora a hablar del fichaje de Neymar por el Barcelona años atrás, y es que ha salido a la luz una tremenda revelación con Leo Messi de por medio. A comienzos de la década pasada, Neymar Jr., quien ya había empezado a brillar vistiendo la camiseta de Santos, se convirtió en uno de los principales objetivos del mercado de fichajes. Con el FC Barcelona y el Real Madrid dispuestos a incorporarle, finalmente el brasileño terminaría vistiendo la elástica azulgrana como el gran fichaje de verano de 2013. Recientemente, Warner Ribeiro, quien fuera el representante del Internacional con la canariña, dio a conocer algunas de las razones por las que habría terminado eligiendo al cuadro culé. Entre ellas estaría la principal estrella del Barça para aquel entonces. Una vez que el Real Madrid se retiró de la puja, Neymar tuvo una conversación con Messi que fue fundamental para que fichara por el Barcelona. De hecho, Ribeiro deseaba que el delantero terminara vistiendo de blanco, pero la influencia del astro argentino terminó por imponerse. Incluso, ya cuando documento de los merengues esperando por su rúbrica: "Yo quería que fuera el Real Madrid, que le envió un contrato para que firmara". Fue entonces cuando se produjo esa conversación con Messi y se decidió por el Barcelona. Asimismo, indicó que el Barcelona siempre supo contraatacar ante cada ofrecimiento que provenía desde Valdebebas. Factores claves para que la entidad catalana terminara ganando la puja por el fichaje del atacante brasileño: querían a Neymar, hizo muchas propuestas y el Barcelona también. Siempre que el Madrid hacía una propuesta, el Barcelona la cubría. Tras de mentir que la entidad madrileña tuviese un acuerdo con el futbolista, ha explicado cómo sucedieron los hechos para la salida del fútbol brasileño, en cuyas condiciones no se especificaba cuál sería su destino. El Santos le dio una carta a Neymar para que él pudiese negociar el futuro del jugador, genérica para cualquier club del mundo, no para el Barcelona. Por tanto, Messi, que habría sido muy importante en el fichaje de Neymar por el Barcelona.